Buenos días, estamos aquí en este espacio coordinado del Ministerio de Cultura y la Unión de Periodistas de Cuba, Preposiciones, para hablar de un tema muy importante en conmemoración a este 8 de marzo, Nuevos Feminismos y la Revolución Cubana. Nos acompañan Herminia Rodríguez Pacheco, periodista, aquí a mi lado periodista, activista feminista, especialista en el Ministerio de Educación Superior, pero que trabajó durante muchos años en la Federación de Mujeres Cubanas. Aquí a mi izquierda, Maura Feble, investigadora del Instituto de Filosofía, una de las coordinadoras del espacio feminista Berta Cáceres, premio calendario de ensayo, asociada de la Asociación Manos Ahí de la Sección de Crítica. Marian Camejo, narradora, periodista, periodista de Bohemia y también de Contexto Máximo. Premio Ricardo Sáenz, premio César Galeano. Desde Cienfuegos nos acompaña Jorge González, activista por los derechos del LGTBI, estudiante del Seminario Evangélico de Matanzas, miembro de la Red Ecuménica Fe por Cuba, el Movimiento Estudiantil Cristiano, y desde Granma, Yuledi González, doctora en filosofía, profesora universitaria, organizadora del proyecto La Cuarta Lucía y también miembro de la Asociación Hermanos Ahí de la Sección de Crítica. Quisiera empezar felicitando a todas las mujeres en un día como hoy, especialmente a las compañeras que luchan por la igualdad de todas las personas en todas partes del mundo. La primera pregunta que quisiera hacer al panel, se inserta en este contexto en una época en la que hay un auge de la extrema derecha, un auge del pensamiento conservador y que el feminismo se levanta como un muro de resistencia, como un movimiento muy efectivo para luchar contra ese impulso hacia atrás y esa conservatización del pensamiento que estamos viviendo en estos tiempos. Y quisiera preguntarle a todos los panelistas y las panelistas, ¿qué entienden ustedes por feminismo y cómo ha cambiado sus vidas? Herminia, por favor. A ver, hay, seguramente todo el mundo ha consultado y puede dar cientos de definiciones de feminismo. Desde los más, desde las definiciones más académicas y más, digamos, razonables, ¿no? Hasta las más sentidas directamente de las personas. Como hay tanta variedad, a mí me gustaría en un espacio como este compartir una definición de una feminista mexicana, Marta Lamas, que es muy abarcadora, porque dice algo así, me disculpan si porque la estoy citando de memoria, pero que ser feminista es no aceptar que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad social. Eso implica, desde luego, entender el fenómeno y, además de entenderlo, actuar en consecuencia para caminar hacia esa igualdad que se pretende. Ahora, dentro de esta gran sombrilla, digamos, que yo misma estoy utilizando como definición de feminismo, hay múltiples variantes, hay múltiples maneras de entender el modo en que se puede lograr y se puede ayudar a que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad social. O sea, hay una multiplicidad de feminismos, lo quiero decir en plural, para o sea, advertir que no es algo homogéneo, que no es una mirada única, aunque desde luego hay elementos en común, esto que acabo de mencionar. Ahora, de manera ya particular, desde mi postura, yo comparto un feminismo liberador, emancipador, socialista, que a la par que lucha contra el patriarcado, reconoce el patriarcado, lo advierte su persistencia y al mismo tiempo lucha contra él, lo ve esta lucha ligada indisolublemente a la lucha antirracista, anticolonial, anticapitalista, porque son todas formas de opresión que se relacionan, como le llaman, la interseccionalidad o las opresiones múltiples, en fin, que se relacionan y terminan fortaleciéndose y complejizándose, fortaleciéndose unas a otras y complejizando, desde luego, la manera de poderlo encarar. Ahora,
Otra cosa muy rapidito que quería advertir es que el feminismo, al menos como yo lo concibo, no es solo una postura mental o una manera de mirar una realidad. Me gusta mucho una frase de Marcela Lagarde que dice: el feminismo en silencio de esas cientos, miles, yo diría millones de mujeres que en ocasiones ni son conscientes de ser feministas y desde su vida cotidiana, desde su accionar, también están buscando una, o sea, están enfrentando el patriarcado y están dando batalla contra lo que supuestamente se considera natural. O sea, que es algo bien amplio. Me preguntabas cómo ha impactado en mi vida, ¿no? Algo ya interiorizándolo. A ver, cuando uno decide hacer esta militancia feminista, sinceramente le cambia la vida, le cambia la vida. No quiere decir que yo ahora me sienta superior a otras mujeres, ni superior a otros hombres, ni superior a nadie. Sencillamente, yo creo que soy superior a lo que yo misma era hace un tiempo atrás, cuando no había abierto los ojos a este mundo. A mí me gusta usar un término que no es muy académico, la verdad, para nada, pero siempre lo uso. Yo digo que soy como una especie de Kikiri Miau. Soy un híbrido. Yo no soy todavía la mujer que quisiera ser en el contexto que quisiera estar, con las relaciones sociales que quisiera establecer, todavía no lo tengo, pero tampoco soy la que fui, ni tampoco tengo la posición, vamos a decir, como de naturalización y aceptación de lo que supuestamente me tocaba ser. Estoy en ese camino. Por eso digo que soy un híbrido, soy un Kikiri Miau. Esa es mi vida, como feminista, como mujer, como persona en este momento. Muchas gracias, excelente. Vamos a ir a Granma, You Lady. Sí, aquí estoy. Bueno, yo realmente no había pensado en, aunque como dice Herminia, hay muchas definiciones sobre lo que es el feminismo, yo realmente no había pensado en dar una definición de las ya consagradas, sino más bien decir qué es lo que yo asumo como feminismo. Y considero que además de ser una corriente teórico-política, es un movimiento plural, porque como decía Herminia, existen múltiples formas organizativas en disímiles países e incluso dentro de nuestro propio país hay múltiples maneras en las que se expresan esos feminismos. Pero para mí lo más importante es que el feminismo es una actitud ante la vida. La militancia a la que ella hacía referencia es una actitud ante la vida, que desde el momento en que usted lo asume, asume un camino a seguir y asume la responsabilidad con usted misma y con las otras y otros que decidieron transitar por ese camino de ser coherente. Asume la responsabilidad de ser lo más coherente posible con el horizonte. Con el horizonte que es la equidad, que es la igualdad, que es reconocernos a nosotras como personas con derechos y reconocer que las discriminaciones y las dominaciones múltiples no solamente afectan a las mujeres, sino también a los hombres en todas las edades, en todos los colores, etc. Ahora, ¿cómo ha cambiado mi vida? Porque realmente el feminismo cambia la vida de una. Cuando tú decides asumir este camino, te pones unos espejuelos que no te puedes quitar jamás, aunque tú quieras quitártelo. Y transitas incluso por las calles en tu vida cotidiana y no desde la vida profesional y no desde las aulas, que es mi espacio, y no te quitas los espejuelos. Constantemente estás viendo lo que muchas otras personas no ven. Antes del 2015, para mí el feminismo era una cuestión muy poco explorada y apenas entendida, pero fue mi paso por el Departamento Ecuménico de Investigaciones, el Seminario de Construcción Colectiva, donde tuve la oportunidad de profundizar
en la teoría y la práctica feminista de muchas mujeres y hombres. Entonces entendí que lo que estaba vibrando en mi corazón hacía muchos años era esa actitud ante la vida. Era esa actitud ante la vida. Para mí ha significado ganar en herramientas y acompañantes para un camino largo, escabroso, pero feliz, porque es el camino de la lucha. Y en la lucha, como dice Lorena Carnal, ser felices será nuestra venganza. Y esa es la primera venganza que tenemos contra el patriarcado, contra todas las discriminaciones y sobre todo contra el imperialismo, que es la exacerbación de esa cultura patriarcal. Me ha servido como estrategia ético-política, como sustento y guía para la práctica, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista personal. Yo he aprendido mucho realmente, desde cómo implicarme en las luchas diversas con una identidad electiva, hasta cómo tener una relación diferente conmigo misma y con mi familia. Y yo creo que esos han sido los principales aportes que ha hecho el feminismo, que la lucha que ha hecho, que he recibido de la lucha feminista. También he aprendido una cosa muy importante que no quiero dejar de mencionar, y con esto cierro esta respuesta. Y es que el ser feminista no te libra de todas las discriminaciones, de todas las opresiones. El ser feminista te da un camino para reconocer en ti todas las discriminaciones que reproduces. Y te da la posibilidad entonces de entrar en un proceso de reconstrucción para poder eliminar de ti misma esas actitudes discriminatorias hacia otras personas por las diferentes razones. Entonces, por ahí lo que entiendo por feminismo y lo que ha aportado para mi vida. ¿Se puede ser feminista sin saber qué es? ¿O si se puede pregonar qué es sin tener una actitud consecuente con ello? Es una reflexión difícil porque en nuestro contexto no abundan los espacios de comunicación y aprendizaje ni la información que den cuenta de los derechos por los que han luchado las mujeres desde hace 2 siglos o de explicaciones que te hagan entender por qué fuiste discriminada o por qué eres juzgada sobre cómo crías a tu hijo. Una vez que avanzas sobre algunas respuestas, empieza a ensancharse el espectro que cubre una mirada feminista. Entonces, una sabe y ve que este movimiento político lucha por la emancipación de todas las personas y no solo de las mujeres. Que a lo largo de esta lucha ha tenido que lidiar con contradicciones y disputas de sentido sobre lo que significa esta emancipación. ¿A condición de qué? ¿Con la articulación de quiénes? ¿Y por qué caminos? Y que esta lucha ha socavado en gran medida la dominación que sustenta la ideología del BBVAH, esto es sujeto blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa y heterosexual sobre el resto de las personas. El abismo de desigualdades que ha resultado de esta dominación se expande o contrae en contextos disímiles que entrelazan la cuestión de los géneros con la cuestión de las clases sociales, la territorialidad, la racialidad, etcétera, como también se ha dicho. Para mí ha resultado indispensable tomar partido. ¿Quieren lo mismo todos los feminismos? ¿Se puede hablar de feminismo sin criticar el sistema capitalista como reproductor del sistema patriarcal?
Pues claro, hay para todos los gustos. He estado durante horas escuchando la defensa de un término sin que medie una relación con el otro. Aquí advierto un peligro para Cuba también. Para ser consecuentes, debemos reivindicar un feminismo anticapitalista. Cualquier variante liberal limita, de muchos modos, un proyecto de emancipación. Sin socialismo no hay feminismo y viceversa. Ser feminista es más complejo que vestirnos con un traje para radicalizar todas las relaciones y los espacios, como decía Herminia, aunque conozco personas que así lo viven y, bueno, también es válido. Si es tan complejo evaluar en qué medida el feminismo ha intervenido en nuestras vidas, me parece aún más necesario invertir la pregunta: ¿qué hemos hecho por el feminismo? ¿Cómo participamos de su propuesta de emancipación? Si asumimos que lo personal es político, podemos ver que la reciente aprobación del proyecto de ley para el aborto libre, seguro y gratuito en Argentina es el resultado de la lucha de muchas mujeres y hombres de ese país para lograrlo. Es su aporte de sus cuerpos, de su tiempo, de su vida a esa causa. En el año 2016 estuve en Tegucigalpa, Honduras, para asistir al primer encuentro nacional que se organizaba por el asesinato de Berta Cáceres. La tensión política y militar la sentimos allí en carne propia. Fuimos testigos de la lucha del pueblo lenca por preservar su comunidad de la hidroeléctrica que hasta hoy todavía no ha podido convertir el río en algo que sus pobladores no quieren que sea. Fuimos perseguidas y sentimos miedo. Estábamos allí por una razón mucho más grande que la que entendimos al llegar. En los días posteriores compartimos espacios de formación con mujeres de Centroamérica, de muchos países, que estaban librando sus propias batallas, asediadas por transnacionales que intentan tragarse sus cultivos y lo que tejen sus manos. A la hora de almorzar, comieron sus pupusas, que es el plato nacional de esos países, y rechazaron otras comidas más apetecibles por mercantilizadas. Ese simple acto encerraba algo tan grande que desbordaba aquel minúsculo aporte que podíamos ofrecer. Era la batalla de la pupusa contra las McDonald's. Así lo recordamos y quiero pensar que esos pequeños actos personales siguen siendo fuerza para el poder colectivo. Entonces, entender nuestra vida en clave feminista es más útil si tratamos de incorporar a nuestros actos cotidianos la vocación de servir al proyecto en el que creemos. Superar las arengas de moda y pensar si nuestra práctica cotidiana acompaña nuestro discurso, no solo en nuestra vida privada dentro de la casa, sino en otras prácticas sociales que realizamos. Estoy convencida de que el feminismo no existe sin activismo. La fuerza de la máxima feminista de que lo personal es político nos muestra justamente que esa potencia de cambio es tejida por nuestras propias vidas. Parafraseando a Gloria Steinem, la gran activista norteamericana feminista del pasado siglo, no nos organizamos en átomos y estadísticas. Necesitamos un feminismo de historias. Este es el feminismo en el que creo y, bueno, por eso me animé a contarles una mía. Muchas gracias. Marian, comparte nuestra respuesta, por favor. Bien, yo entiendo el feminismo como un movimiento, como una ética, como una actitud ante la vida, como un posicionamiento constante en defensa de la equidad de género, en defensa de la dignidad de mayorías históricamente discriminadas y también de las minorías de las comunidades. Entiendo el feminismo como aquello que intenta cambiar el estado de cosas en aras de un equilibrio en términos de poder, de oportunidades. Pero, y pensando desde la concepción de un proyecto revolucionario cubano socialista, también de distribución de riquezas. Por tanto, en ese empeño de dilapidar el sostén del sistema patriarcal, yo entiendo el feminismo como un lugar donde no puede haber exclusión de ningún tipo, donde la lucha es de todes, para que la liberación del sistema patriarcal sea real, no superficial y no maquillada. Por tanto, donde se puedan respetar, acompañar y respaldar las reivindicaciones particulares de comunidades y grupos étnicos en reconocimiento de esa diversidad y de la legitimidad de esa diversidad. De ahí que reconozco los feminismos en plural, como ya hemos dicho. Creo que además yo soy ejemplo de ello, precisamente porque soy cubana, soy musulmana, soy periodista y orgullosamente feminista. En Cuba también hay feminismos negros, feminismo radical, feminismo socialista, y creo que es muy válido tenerlos en cuenta
y reconocer la legitimidad de esas voces. De ahí que ser feminista también es hacer, es trabajar desde nuestra capacidad de acción por eliminar las violencias machistas, por empoderar a las mujeres, por defender la inclusión y estar comprometida realmente con ella. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Es una pregunta muy oportuna porque sin duda cambia la vida de las personas. Yo llegué al feminismo primero haciéndome consciente de las violencias, de sus manifestaciones, de sus efectos, y a partir del reconocimiento del carácter estructural y sistémico de las violencias machistas, en tanto están establecidas y aceptadas socialmente y están naturalizadas. Fue un cambio importante porque el feminismo te da esa capacidad de ver y de pensar lo que sucede en el espacio público y también en el espacio privado, con un énfasis en esa posición que históricamente el sistema patriarcal ha colocado y ha puesto a la mujer. De ahí que cuando estamos ante un hecho de violencia donde la víctima es cercana a ti o eres tú misma, aquello que parece un hecho aislado, individual, particular, te das cuenta que no es eso en absoluto, para nada, sino todo lo contrario. Es parte de un status quo que ha decidido por nosotras dónde debemos ubicarnos, cómo tenemos que responder, e incluso en muchos momentos ha decidido también cómo tenemos que vestir. Y que a la postre coloca a la mujer en un espacio de indefensión, la infantiliza negativamente y la anula como sujeto de derecho. Entonces, un hecho de violencia machista en particular no es único en lo absoluto. Está conectado con el imaginario colectivo, con la cultura, con el orden social, con el funcionamiento de instituciones. Está relacionado también con la educación en la que crecemos y que luego fomentamos. El feminismo es como un lente que te permite ver esas conexiones y descubrir que efectivamente lo personal es político. Cuando se logra ver así el entorno donde nos desenvolvemos desde esta perspectiva, pues claro, que cambia nuestras vidas. Y cuando digo entorno, me refiero al contexto más inmediato y cercano, pero también al contexto global, que nunca podemos perder de vista porque las realidades no son aisladas. Con el feminismo entiendes que la discriminación hacia las mujeres es una emergencia mundial, que tiene peculiaridades en dependencia del lugar, por supuesto, y de las particularidades contextuales, pero que aún así es un problema global que tiene sus raíces en el sistema patriarcal. Ahora, me refería antes a la diversidad de las reivindicaciones y de las voces. Debo señalar también que para mí, feminismo es libre determinación sobre nuestros cuerpos y formas de vida. Y en mi caso particular, entiendo el feminismo también como la libertad de encarnar mi propio modelo de mujer, sin que otros moldes me sean impuestos. Por tanto, también incluye la libertad religiosa, el derecho a creer o descreer y a la posibilidad de desenvolverme en el espacio público como la mujer que soy, asumiendo todas las aristas o variables que conforman como un todo mi identidad. Muchas gracias, María. Nosotros los hombres no somos el sujeto oprimido fundamental del patriarcado. Sin embargo, podemos compartir, y no somos tampoco el sujeto protagónico del feminismo, sin embargo, podemos compartir esa lucha, esa militancia. Por eso hemos invitado a este panel a Jojito. Jojito, ¿nos escuchas ahí? Tienes que abrir el micrófono. Sí, les escucho. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y antes que nada, mi solidaridad con la lucha de todas las mujeres. Para mí el feminismo es un camino de diálogo constante. Es un diálogo con nuestra subjetividad, con nuestras espiritualidades, con nuestras experiencias particulares y colectivas. Es una definición que no está cerrada, yo creo, sino que todo el tiempo se deja interpelar por las experiencias de otras personas, de otros colectivos. El feminismo lo entiendo como la ética ante la vida, como teoría crítica que cuestiona los discursos y las prácticas que legitiman el poder masculino sobre las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Además, como acción política que busca resignificar las experiencias de vida de las mujeres, cuestionando esos múltiples sistemas de opresión patriarcal, neoliberal, capitalista, religioso, etc. Y que durante siglos han puesto a las mujeres en lugares de marginación, de violencia y de opresión. La transformación pasa por la necesidad de reconocer que aun cuando yo comparto algunas de las luchas de la comunidad LGBTIQ+, el hecho de ser un hombre cisgénero, no racializado, socialmente me otorga unos privilegios que no tendría si fuera, por ejemplo, una mujer trans racializada.
Además, esta realidad que pone a las personas en desventaja por motivos de género me hace consciente de la necesidad de construir una masculinidad y relaciones personales no hegemónicas en la casa, en la iglesia, en la sociedad. El feminismo, como decían nuestras compañeras, te cambia la vida. Yo creo que te cambia la vida todos los días. Se trata de eso mismo, ¿no? Es estar dispuesto a construir, reconstruir nuevas maneras de relacionarnos con otras personas y también con la naturaleza, con la creación. Reconociendo que el machismo, el capitalismo, el neoliberalismo, el racismo, las violencias de género, la homofobia, la transfobia, las violencias estructurales, la violencia espiritual y muchas otras son parte de una estructura social que es el patriarcado, que genera opresión en primer lugar hacia las mujeres y las niñas. El feminismo nos ha permitido denunciar esas estructuras de poder visibles e invisibles, esos discursos que en nombre de lo sagrado, del amor, de la familia, de la moral y de las buenas costumbres, buscan que las mujeres permanezcan en los lugares de subordinación que les han sido asignados. El feminismo nos coloca propuestas que nos liberan del control que ejerce el patriarcado hacia nuestras expresiones de género. Rompe con la heteronormatividad y con los roles predefinidos para lo masculino y lo femenino, abriendo así un panorama mucho más diverso que incluye a las personas que tienen diversidades de género no binarias y a quienes experimentamos relaciones homoafectivas. Muchas gracias, ahora sí se oye. Muchas gracias, Ojito. Hay una feminista española, Irán Chubarela, que ella dice en uno de sus videos, ella tiene unos cortos de videos feministas, ella dice que los hombres, lo más político y lo más correcto es que reconozcamos que tengamos privilegios y que echemos una mano en esa lucha. Y yo eso lo comparto completamente. Yendo a otra pregunta. En la revolución cubana las mujeres conquistaron muchos espacios de derecho y muchos espacios sociales. Hay un amigo que dice que las mujeres, la revolución no liberó a las mujeres, sino que las mujeres liberaron a la revolución de muchos machismos y de muchos lastres patriarcales que ella todavía podía conservar. Sin embargo, la obra de la revolución no es una obra acabada. No podemos darla como consumada porque estaríamos dándola por consumida. La revolución continúa y por tanto los desafíos y las deudas continúan y hay que seguir luchando. ¿Qué desafíos creen ustedes que le presenta la realidad a un proyecto de sociedad que pretende reivindicar la dignidad y la igualdad de todas las personas? ¿Emine? Comienzo yo de nuevo. Sí. Bueno, a ver, los desafíos son muchos, muchísimos. El primero que a mí me gustaría apuntar es que la obra de la revolución no sería tal ni estaría completa si se hubiera querido hacer al margen de la lucha por la emancipación de la mujer. En primer lugar, porque la revolución y la justicia social que pretende no es para un sector de la población, no puede ser para un grupo específico, porque entonces no sería la revolución socialista que queremos y que nos hemos empeñado en hacer. Tiene que ser para todas las personas. Por lo tanto, la lucha feminista, el enfrentamiento y el desmontaje del patriarcado tiene que ser, fíjense, no debiera ser, tiene que ser consustancial a una revolución socialista. No es opcional, no es que querramos o no. Otra cosa es que sea consciente con una militancia como la que hemos estado hablando o no, pero tiene que ser por esencia una revolución socialista, feminista. Hay una frase por ahí en un video que seguramente muchas personas han visto, famosa, de Chávez declarándose feminista, y lo explica mucho mejor que yo, desde luego, por qué tiene que ser precisamente el socialismo feminista para que pueda hacerlo plenamente. Ahora, que se han logrado avances, desde luego que sí, se han logrado muchísimos avances. Y yo pudiera ahora empezar a repetir, y no me gusta
por conocido y porque ya se me vuelve un poco, bueno, en fin, empezar a repetir estadísticas. Si somos el tanto por ciento las mujeres de las personas ocupadas en la economía, si somos el tanto por ciento de la fuerza dirigente, en el caso cubano es muy destacado el porcentaje de mujeres en el Parlamento, o sea, puestos tan decisorios como diputadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero más allá de estos y otros muchos porcientos que evidentemente evidencian estos avances, a mí me gusta hablar en el término de que, al menos como yo lo percibo, las cubanas miramos de frente. Es difícil encontrarse, y a veces uno se dice, es nacionalismo, es chauvinismo, etcétera. No, yo creo que eso también es empoderamiento hacia adentro, en lo personal. O sea, mirar de frente, dar la batalla, plantarle cara a los problemas, es también empoderamiento de la mujer, y yo creo que eso también tiene que ver con la participación de las mujeres en la revolución. Eso también tiene que ver con el papel que hemos jugado y que seguimos jugando, no detrás de, sino a la par que cualquier otra persona. Ahora, decía que los retos son muchos. Yo creo que un reto importantísimo es acabar de entender que estas cuestiones no son el problema de la mujer, que no se trata de un tema acotado a la mujer o las diversidades sexuales, etc. Esto es un problema de la sociedad toda. Aquí se trata de relaciones entre seres humanos. El famoso problema, entre comillas, problema de la mujer, es un problema de la sociedad que no hemos logrado todavía, y aspiramos a lograr nuevas relaciones sociales. El patriarcado no es un problema exclusivo de hombres, es el tipo de relación jerárquica que se establece entre mujeres y hombres. Por lo tanto, esto concierne a unas y a otros. Eso es un reto muy importante. Mientras se esté pensando que vamos a ayudar a las compañeras, que vamos a viabilizar la solución de tal problema de las compañeras, se sigue reproduciendo el patrón patriarcal. Vamos a resolver un problema social que tenemos las mujeres y que tenemos los hombres, y que marcan las relaciones mujeres, hombres y las diversidades, las identidades diversas que existen entre los seres humanos. Otro reto muy importante a mi juicio es que tenemos que avanzar más en la conformación de una mirada feminista, autóctona, cubana, legítimamente nuestra. Esto no significa que vamos a rechazar ni que vamos a hacer tabula rasa y empezar de cero e ignorar a lo que han hecho y siguen haciendo muchas feministas en otros lugares y en nuestro mismo país desde distintas posiciones. Pero yo creo que nuestra realidad es tan, al mismo tiempo, tan compleja, con tantas particularidades que nos pide, la realidad cubana misma nos demanda mirarla con ojos propios, con una mirada cubana, y buscar soluciones que, sin negar lo que se ha hecho y se hace en otros lugares, proponga caminos, salidas nuestros. Pudiera ponerte miles de ejemplos de lo que estoy diciendo, pero a ver, pongamos. Hace un momentico Maura mencionaba el gran logro que hace poco tuvieron en Argentina con la despenalización del aborto, la gran batalla de años y muchos años y mucha lucha que lograron en este país, de lo cual estamos muy
contentas, desde luego. Ahora, pudiéramos decir, esa no es una bandera de lucha para Cuba. Ojo, ojo, cuando digo mirar con mirada propia, tenemos aborto legal, tenemos aborto seguro, tenemos aborto gratuito, bueno, todas las sabemos en instituciones de salud, con personal médico, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto y es un logro. Ahora miremos, miremos hacia nuestra propia realidad. ¿Cuántos embarazos adolescentes tenemos? ¿Cuáles son nuestras cifras de aborto, incluso en la juventud? A veces, más atrás de la juventud, a veces son niñas, no tienen ni la edad todavía para ser consideradas jóvenes. Entonces, nuestra mirada a ese mismo tema no es quizá reivindicar lo que están reivindicando en muchísimos lugares, sino mirar de qué modo lo usamos, dónde tenemos que poner el énfasis en la educación sexual, en la manera de prevenir para no tener que llegar a una salida, digamos, que no es tampoco la deseable, ni la que aspiramos, ni mucho menos. O sea, este es apenas un ejemplo. Pudiera referirme, por ejemplo, a un tema tan que nos golpea tanto como el de los cuidados, que es un tema universal, no es cubano. Quiero decir, es cubano también. Lo que quiero decir es que no es exclusivamente cubano el tema de los cuidados. Pero vamos a mirarlo hacia nosotras. En Cuba, donde la proporción de mujeres trabajando en empleo público, como dice la gente en la calle, es tan alta, a la par prácticamente que el hombre, sobre todo en el empleo estatal civil, casi que se equiparan una y otros, y se acepta como normal, como eso está ya, o sea, está incorporado a nuestro día a día, a nuestra manera de ver nuestra sociedad. Sin embargo, en ese mismo sentido no se acepta que, igual que el empleo público es de mujeres y hombres, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, el remunerado también, pero sobre todo el no remunerado, que es el que más golpea, sigue siendo predominantemente de mujeres. Es injusto, es absolutamente injusto. La encuesta de igualdad de género que realizó la ONEI y la Federación de Mujeres Cubanas con su Centro de Estudios de la Mujer advirtió que en la distribución del tiempo las mujeres trabajan, si no recuerdo mal la cifra, 14 horas semanales por encima de más con respecto a los hombres. No es justo, porque a la larga termina no solo, y ya de por sí es importante, afectando la salud de la mujer, el bienestar físico y espiritual de la mujer, sino que también afecta, vamos a pensarlo en términos macro, a la propia economía. Pensemos por un momento que las mujeres tengan que salir del empleo público a cuidar, como se está dando de hecho. Imagínense que en masa, esa casi que la mitad de las personas que tienen empleo estatal en Cuba tuvieran que abandonarlo para regresar a cuidar al hogar. ¿Qué significaría? Impensable, ¿verdad? Bueno, esa es una de las aristas del problema. No es la única, esa es una de las aristas. Bueno, insisto, apenas mencioné alguno de los es imposible, creo, abarcar todos los retos y los temas, pero quería anotar al menos eso. Gracias. Yula, vamos contigo. Ajá. A ver, lo primero que yo quiero decir antes de responder es que yo le agradezco a todas por sus respuestas, porque han sido fantásticas y realmente me encanta que me hayan invitado a este panel, porque aprendo mucho de cada una, de cada uno. Jorgito, también de ti,
No te... y es lo primero que yo quería, no podía dejar de decir esto antes de seguir. Muchas gracias por sus palabras, por sus reflexiones. Han colocado temas geniales. Bueno, ahora voy a la mía. Imagino que cada cual vaya a colocar sus los desafíos que ve y que muchos de esos desafíos, o sea, y que son muy diversos porque dependen también de las experiencias y de las vivencias de cada una y de cada uno. Yo voy a centrarme en al menos dos cuestiones que yo creo que son medulares y que tocan mucho de cerca mi corazón. La primera es, yo creo que es imprescindible que nosotros como sociedad entendamos la esencia cultural de las discriminaciones. Y entendamos no solamente desde el punto de vista racional, sino desde el sentimiento, desde la vivencia. ¿A qué me refiero con eso? En varias ocasiones he escuchado decir que el problema de las discriminaciones es un problema de ignorancia, de falta de cultura. Yo creo que si fuera un problema de falta de cultura, la solución sería muy fácil. Usted sencillamente le da 10 talleres a una persona, la sensibiliza y ya se resolvió el problema. Le puso cultura en la cabeza. Pero la cuestión no es así. Yo creo que la cuestión es mucho más compleja que esa. Mucho más complejo que eso. Implica que a esa persona con la que usted está dialogando, usted le está transmitiendo, usted le está transmitiendo una información y en su sentipensar está otra información. En su sentipensar hay otros patrones culturales y están chocando a la vez. Entonces no se trata de que le vamos a llevar cultura a una persona que no tiene cultura. Es que estamos dialogando con otras personas que pueden ser incluso feministas, fíjense. Estamos dialogando con otras personas que tienen su propia cultura y estamos dialogando entre culturas. Estamos dialogando entre valores, entre posicionamientos éticos, políticos, teóricos. Entonces, no es tan fácil, la cuestión cultural no es tan fácil como llevar instrucción a una persona. Implica toda una deconstrucción de la subjetividad, de patrones que están bien arraigados en el imaginario colectivo. Entender eso se relaciona entonces con la segunda necesidad, con el segundo desafío que yo aprecio y con el tercero incluso. Entender eso implica entonces construir nuevas realidades, construir nuevas formas de ser y de existir. Y para eso yo creo que una de las herramientas más potentes es el arte. Muchas artistas, hombres y mujeres, se han sumado a la lucha feminista. Un ejemplo de ello clave es la serie Rompiendo el Silencio, el espacio que está de Pajés ahora en la televisión y muchos otros. Pero el asunto está en que todavía yo creo que es insuficiente. Necesitamos un arte transformador que sea realmente, necesitamos que el feminismo sea espíritu en nuestros artistas, pero también en nuestras instituciones a las que aglutinan a los artistas. Necesitamos construir desde el arte, que tiene una función sociotransformadora tan importante, construir desde el arte esa realidad otra que requerimos para que realmente tengamos mayor justicia social, mayor equidad de género y mayor equidad de género. Y lo otro, que es el tercer desafío, yo creo que están los tres muy interrelacionados, tiene que ver con la necesidad de sentipensarnos y actuar desde y para la diversidad. Sentipensarnos y actuar desde y para la diversidad en todas las esferas de la realidad,
en lo político, jurídico, en lo estético, artístico, etcétera, en lo económico, reconociéndolo como resultado cultural. Muchas personas piensan, no, lo económico solamente se limita a los números, las cuentas, cuánto invierto y cuánta ganancia obtengo, pero lo económico es visceralmente cultural. Las relaciones económicas son visceralmente culturales. Y entender eso implica entonces tomar mejores decisiones para atender y disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres, entre todas las personas. Entonces, esos son los tres desafíos esenciales a los que yo quería hacer referencia en este momento. Gracias, Yula, excelente. Yo estoy loco por hablar, pero bueno, no soy panelista. Y tenemos un tiempo. Yo estoy loco por hablar, pero bueno. No te toca. No me toca. Mauro. Bueno, yo anoté también algunos aquí. Hay desafíos permanentes en este sentido, muchos más para un proyecto como el cubano, que reivindica una sociedad con mayor justicia social en todos los órdenes. En primer lugar, tengo que decir que el asedio político y económico por parte de los gobiernos de los Estados Unidos ha incidido directamente en el desarrollo del diseño del país soñado, creo que no es un secreto, y también en lo que concierne a las políticas públicas de la etapa socialista. Hay que reconocer el papel de la Federación de Mujeres Cubanas desde su fundación en 1961. La Federación promovió el desarrollo integral de la mujer, su incorporación a la tarea de la construcción de la sociedad socialista y la plena igualdad en todos los campos de la vida política, económica, social y cultural del hombre y de la mujer. Las mujeres cubanas radicalizaron la experiencia socialista del siglo XX en el continente americano y fueron protagonistas de un proceso que las obligó a superarse a sí mismas, a superar su historia y su cultura. El movimiento de mujeres en Cuba ha mantenido en el debate público la necesidad de crear y fortalecer la conciencia crítica contra la cultura patriarcal y la subjetividad de las mujeres de la lucha contra la opresión y la discriminación de cualquier índole. Desarrollar esta propuesta es para mí el mayor desafío de las cubanas. Este legado que recibimos de abuelas y madres ha impuesto para quienes nacimos alrededor de los 90, yo nací un poco antes, pero más o menos, la necesidad de superar la relación generación conquistadora activa contra generación agradecida pasiva. La naturalización con la que hemos vivido los derechos que tenemos, el disfrute de un programa de salud sexual y reproductiva, el derecho a la planificación familiar, el aborto seguro, gratuito y hospitalario, la seguridad social, la ley de maternidad y un largo etcétera, no puede significar asumir que son eternos o que no tenemos nada que aportar a ellos, y algo de eso resuena un poco con lo que decía Herminia. El debate de 2018 sobre los derechos de los grupos LGBTI y por su inclusión en la Constitución cubana mostró a las claras que no hay garantías sin lucha. Las medidas económicas y sociales adoptadas en las últimas décadas han afectado considerablemente algunos de los derechos conquistados por las mujeres en el proceso revolucionario y han abierto brechas a la opresión y a la discriminación de género. Uno de los resultados más significativos de estas medidas en las condiciones de Cuba ha sido la mayor presencia de la familia y del mercado como actores de la sociedad. Este cambio ha afectado directamente las relaciones entre los géneros, por ser las mujeres en su mayoría las que dentro de las familias se ocupan de las responsabilidades que se han ido separando del Estado. Sobre esto hay varios elementos evidentes, menciono solo algunos: desiguales condiciones de partida para el acceso a los nuevos espacios económicos, subrepresentación femenina en dichos espacios, contratos informales que posibilitan mecanismos de explotación y de violación de derechos laborales, carencias y ambigüedades del Código del Trabajo en la regulación de las condiciones de empleo. Marzo de 2020 sumó la pandemia de COVID-19 a un escenario nacional ya complejo en términos económicos, sociales y políticos. El recrudecimiento del bloqueo y una crisis económica acumulada, crisis energética, desabastecimiento de los mercados y limitaciones para la disponibilidad de alimentos y bienes a la población puso a prueba la capacidad creativa, emocional y productiva de las cubanas y los cubanos una vez más. La pandemia reforzó las crisis que tenía el país en general, pero su incidencia varía en territorios y grupos sociales. Este escenario ha colocado a las mujeres en una situación más vulnerable en varios sentidos. Han permanecido
en los espacios de mayor riesgo a contagio, instituciones de salud, farmacias, personal de servicios, están expuestas a mayor inseguridad al permanecer en distanciamiento social, muchas veces conviviendo con sus maltratadores a la vez que se han distanciado de sus vínculos y redes laborales y se ha multiplicado exponencialmente su rol de cuidadoras, o sea, nuestro rol de cuidadoras. Esto quiere decir que en la medida en que más escasos sean los recursos o más difícil sea su acceso a ellos, en la medida en que se reduzcan servicios públicos, más tienen las mujeres a cargo de las familias que reinventar con lo que hay para cumplir con el encargo, por amor de sostener la vida de los demás en detrimento, las más de las veces, de la suya propia. En este contexto reciente, los cambios en el orden económico, normativo y de reorganización laboral han complejizado la dinámica económica, y lo pongo siempre entre comillas, cubana. Tenemos una necesidad urgente de mayor y mejor producción nacional. En ello se debaten la empresa estatal en la búsqueda de eficiencia y posibilidades de autogestión, el sector privado con una expansión inédita en el país, pero sin un marco normativo adecuado, y un sector cooperativo en espera de leyes definitivas y de un entorno institucional que promueve su expansión e integración. Para mí, esta es una cuestión fundamental que se presenta como desafío ante el feminismo que necesitamos hoy. ¿De qué manera esta reorganización de la vida productiva impactará en la sostenibilidad de la vida de las cubanas y los cubanos? ¿Estos cambios se sustentan en lecturas economicistas o estamos en el camino de superar la dicotomía de espacios de producción y de reproducción de la vida? Son preguntas para mirar con espejuelos feministas la realidad y aportar a ella, no solo para enriquecer y contribuir al camino de la justicia social que declara el proyecto socialista cubano, sino también para desarrollar el feminismo en Cuba, con cuya historia tenemos una deuda en cuanto a sistematización y a difusión. Está claro que hay mucho camino por recorrer en el fortalecimiento de un movimiento de mujeres en el país que incluye a diversidad de cuerpos, identidades, demandas y más revoluciones a las que nos llamaba Mariana. Pero muchas veces aparece el feminismo, sobre todo en la nueva tarima de las redes sociales, solo como bandera de reclamos pendientes y en espera. Las demandas son válidas y hay temas urgentes, de atención urgente en materia de género, pues de ello dependen vidas. Pero hay, además, otras muchas batallas que han sido echadas y que son menos visibles, en donde se reproduce cada día una violencia menos explícita. Porque el feminismo es también una herramienta de trabajo. No solo aporta una mirada crítica a las reformas que nos condicionan cada día, sino que puede asistir y asiste a la construcción de espacios económicos para la sostenibilidad de la vida. Mi trabajo como investigadora y activista feminista me ha permitido contratar escenarios de transformaciones en este sentido y vamos a hablar de eso un poquito después. Estoy loco por llegar a ese momento. Hasta yo. María, compártenos tu ficción. Bien, antes de empezar, quería decir que suscribo cada palabra que ha dicho Herminia y Maura. Quería agregar también a lo que decía Maura, que sobre todo porque estamos en tiempos de pandemia y lo que ha significado para las mujeres esta anormalidad, yo creo que ha puesto más en evidencia y ha intensificado el llamado efecto sándwich con el tema de los cuidados, que es cuando tenemos por un lado los ancianos y por otro lado los hijos, y las mujeres están en el medio, siendo prácticamente aplastadas y tienen que alejarse del espacio público y tienen que alejarse de los centros de trabajo. Por supuesto, para hablar de desafíos en Cuba, yo creo que no podemos desconocer lo que hasta ahora ha hecho el proyecto revolucionario cubano. Para mí sería deshonesto desconocerlo. Y sobre todo, reconocer las iniciativas más cercanas en el tiempo, me refiero al último año, sobre todo con el Plan Adelanto para la Mujer, con la apertura, por fin, de una línea telefónica a la que puedan llamar mujeres en situaciones de violencia y la colocación de temas de este tipo en la agenda del ecosistema de medios públicos cubanos, me parece que es fundamental y que es algo que hay que seguir fomentando y hay que seguir profundizando en eso. No creo que esté ganado todo, pero me parece que son pasos de importancia vital. Creo que los desafíos son varios. Primero, porque tenemos que partir siempre del reconocimiento, como decía antes, de la diversidad de reivindicaciones, de la diversidad de voces. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, creo que debemos trabajar en términos de educación.
y no quiero que salten las alarmas, porque a veces cuando hablamos de educación parece que del otro lado se entiende mal, se nos malinterpreta y se cree que estamos hablando de adoctrinamiento, de imposiciones, de maneras de conducir la vida de los demás, y no me refiero a eso. Me refiero a fomentar una cultura de convivencia y que se piense desde la educación, una cultura de convivencia en una sociedad que no es homogénea, porque al hacer eso estaremos tomando acciones preventivas contra las violencias, estaremos creando un ambiente seguro para todos, lo cual tiene un componente preventivo muy alto de fenómenos como el bullying en las escuelas o la revictimización de personas con identidades feminizadas o la discriminación. Eso significa que debemos avanzar en esa educación desde la equidad de género. La misma educación inclusiva, además, que debe permear todas las instituciones y que debe reflejarse en nuestro ecosistema de medios. Asimismo, también desde los medios tenemos, yo creo, que aportar a este quehacer teniendo mucho cuidado de caer en tokenismos o caer en discriminaciones positivas. Me refiero a tokenismo cuando incorporamos a alguien solo porque representa a un grupo étnico o a una comunidad, pero la inclusión no es genuina y no es real porque no nos interesa darle voz. Y me refiero a discriminación positiva cuando hablamos sobre un grupo si cumple determinadas condiciones que por alguna razón son convenientes para nosotros. Esto se completa o se complementa así al asumir la sociedad en su sentido diverso, hacemos lo mismo desde la comunicación. Ahora, y porque quiero aterrizar las cosas, porque a veces es muy importante que desde la teoría podamos aterrizar sobre la práctica. Digamos que si reportamos un evento de personas religiosas, perfecto, sale en la televisión, es visiblemente que todas las personas son religiosas, pero si reportamos un evento que nada tiene que ver con religión y donde aparece en el plano una persona que es visiblemente religiosa, la tenemos que quitar, porque no pega. Y me parece que desde ese punto de vista es como si asumiéramos que las personas estuvieran determinadas por la identidad de las personas, estuvieran determinadas por solamente una variante o una condición de esa identidad, desconociendo por un lado la omnilateralidad de los seres humanos y por otro la heterogeneidad de los espacios que son precisamente parte de una sociedad no homogénea, sino que es diversa. Esto significa que los profesionales también tenemos que educarnos, revisar nuestros paradigmas, cuestionar nuestros estereotipos y en sentido general todas esas ideas que tenemos preconcebidas de lo que es o el deber ser de nuestra sociedad y de nuestro proyecto. Por otro lado, yo creo que sí vamos a hablar de desafíos, vamos a hablar de diversidad de reivindicaciones, de pluralidad de voces. Tenemos también que pensar todo esto como un sistema integrado que debe también incluir las leyes y responder a solicitudes tan importantes y que para mí son tan necesarias como la Ley Integral contra Violencia de Género, que no debe, desde mi punto de vista, para nada ser excluyente de la transversalización del enfoque de género en todas las leyes, que para mí es urgente, así como una ley de identidad de género que beneficia a las personas con identidades feminizadas. Me parece que son solicitudes a atender de manera urgente. Reconocer esa diversidad de feminismos, esa diversidad de voces, nos conduce a la otra cara de la moneda, que es reconocer la interseccionalidad de las violencias para que puedan tener respuesta en forma de leyes, procesos y protocolos. Y esto no es ni será suficiente, es importante decirlo, porque no con las leyes se resuelve todo. Esto no es ni será suficiente si no tenemos en cuenta esfuerzos en todo lo que dije anteriormente en términos de educación, de cultura, de la convivencia, pensando en absolutamente todos. Desafíos son también continuar el trabajo en materia de oportunidades para todas las personas, teniendo en cuenta sus particularidades de vida, combatir y eliminar el racismo, crear y perfeccionar sistemas que se enfoquen en la restitución de derechos de personas violentadas y de vital importancia, incluir la creación de refugios para personas en situaciones de violencia que tienen derecho, como todos, a una vida digna y a que nadie vulnere su integridad. Gracias, María. Yo pensando, como tú decías, lo de que saltan las alarmas con el tema de la educación, pensando en cómo enseguida algunos grupos acusan al feminismo de ideología de género y quieren adoctrinar como si el patriarcado y la heteronorma no nos educaran entonces en su manera de entender las relaciones entre los seres humanos y en su manera de entender las jerarquías entre los seres humanos. Ojito. Vamos contigo. Sí. Son muchos los desafíos. Ya lo mencionaban, aunque yo también lo quisiera compartir en mi palabra, pero sin duda son muchos los desafíos que tenemos a la hora de construir una sociedad más justa e inclusiva.
Es necesario que en ese proceso estén presentes las voces de lo que las teólogas feministas han dicho, las voces de la periferia, de quienes están en los márgenes. Así como en la tradición cristiana no hay salvación fuera de los pobres y marginados, la construcción de la sociedad necesita integrar al debate a las personas vulneradas y apartadas de la sociedad. En la construcción del socialismo y de una sociedad que reivindique la dignidad y la igualdad de todas las personas, necesitamos transformaciones individuales, sociales, culturales, educativas, jurídicas, que permitan que la sociedad identifique que las brechas por motivo de género son reales, pero que no nos afectan a todas las personas por igual. Necesitamos mecanismos legales que garanticen los derechos que tenemos todas las personas y que al mismo tiempo protejan a las víctimas de feminicidios, de transfobia, de homofobia, de racismo y todo tipo de discriminación. Desde el punto de vista educativo que ya se mencionaba, yo creo que tenemos el reto de incluir los temas de discriminación, de violencia de género, de igualdad y de equidad dentro de los espacios tradicionales educativos. Educar para lograr relaciones humanas justas y educar desde y hacia la institucionalidad para lograr una mayor sensibilidad sobre los temas de género también en las servidoras y en los servidores públicos. Desde lo jurídico está la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los colectivos discriminados. Las garantías de estos derechos que empoderan a la mujer, que establezcan cuotas laborales para las personas trans, entre muchos otros derechos y garantías que necesitan mecanismos institucionales para accionar ante situaciones de inequidad y de violencia. Para nosotras las personas sexo-género diversas hay muchos otros desafíos. Tenemos el reto de despatriarcalizar el propio colectivo LGBTIQ+, asegurar equidad y representatividad desde los procesos de organización de las iniciativas, para evitar así un activismo elitista, blanco, cisgénero. Y desde mi experiencia como cristiano, creo que necesitamos construir comunidades renovadas y renovadoras. Hay que romper tabúes, transformar el lenguaje, dejar de manipular palabras como pecado, hablar de la violencia de género que sufren las mujeres dentro de las iglesias, reconocer que las personas LGBTIQ+, somos parte de las comunidades de fe, siempre hemos estado ahí, y que quieran o no, somos parte de ese cuerpo de Cristo. Creo que como iglesias tenemos el desafío de continuar dejándonos interpelar por las diversas realidades de nuestros contextos. El desafío de seguir construyendo propuestas teológicas inclusivas y liberadoras ante las posturas de algunos sectores fundamentalistas dentro de la propia iglesia que desde sus presupuestos morales van en contra de los derechos de otras personas. Muchas gracias, Jorge. Vamos con preguntas específicas, bueno, que les iba a hacer porque todos ustedes y Jorge tienen distintas experiencias de militancia y tienen distintas pertenencias, distintas identidades. Y entonces le hemos hecho unas preguntas muy generales, pero vamos a preguntas que tienen más que ver con sus experiencias específicas. Vamos a volver a empezar por ti, Herminia. usted trabajó durante años en la federación. Y bueno, realmente los otros compañeros y las compañeras no tienen esa experiencia. Ya usted hoy no es una funcionaria de la federación, no trabaja en la federación, pero sin embargo seguro nos puede compartir a su visión, cuáles son las fortalezas de la federación y cuáles retos le quedan todavía para apuntar a este horizonte feminista y socialista como institución. La fortaleza principal que yo le veo a la federación misma es su existencia. O sea, que nos hayamos dado el movimiento de mujeres y feministas cubanos, una organización que una y trate de seguir uniendo distintas expresiones de este movimiento, es en sí mismo un logro. Un logro que además se intentó en otras oportunidades. En el feminismo cubano de principios del siglo XX hubo varias experiencias
de unión, las mujeres tratando de hacer, incluso una se llamó así, federación también, otras asociaciones, en fin. Pero esto ha sido un anhelo del movimiento de mujeres y feministas cubanos y, bueno, la federación desde el año 60 se constituyó como tal, agrupando a organizaciones de mujeres que ya existían, que ya venían con anterioridad y deciden unirse precisamente al triunfo de la revolución para incorporarse, participar, como decían ellas mismas, en el proceso revolucionario y por la emancipación de la mujer. O sea, yo creo que esa es la primera fortaleza y que es justo reconocerlo. Hay una cierta tendencia negativa, creo yo, en el movimiento de mujeres y feministas, que es posicionarse en un lugar e ignorar lo que han podido contribuir otras organizaciones y posturas desde el feminismo. Marcela Lagarde, la feminista mexicana, les llama la feminista sin historia. O sea, que cada una que viene con una propuesta, una en lo individual, pero también en una colectividad, como que quiere inaugurar, empezar desde cero, ignorando lo que otras han hecho antes que nosotras. Por lo tanto, yo creo que es justo partir de reconocer, lo hacía Maura también hace un momento, de reconocer lo mucho que ha hecho y hace la Federación de Mujeres Cubanas. Otra fortaleza es la membresía que tiene. Yo creo que no hay otra organización de las nuestras que tenga la cantidad de mujeres afiliadas, con mayor o menor participación, compromiso, activismo, pero son miembros de la federación. Y yo creo que otra importante fortaleza es la propia estructura que tiene esta organización. O sea, es una estructura nacional con presencia en todo el territorio nacional, en todos los municipios. A veces no se reconoce, no se ve, no se visibiliza. En los últimos tiempos creo yo que un poco más con las casas de orientación a la mujer y la familia se ha hecho más visible esta presencia, vamos a decir, activa de la federación en todos los municipios del país. Esto indudablemente son fortalezas. Ahora, yo creo que la federación tiene grandísimos retos. El primero y más abarcador es la necesidad de dinamizarse a la par que ha cambiado nuestra realidad. La realidad económica cubana, social cubana, nuestra población es otra, no es la de los años 60 ni 70. Y eso ha obligado a repensarnos como país en un grupo de cosas. La más notable de la que se habla mucho en los últimos tiempos es la actualización del modelo económico y social, que no es la única, pero bueno, es muy abarcadora. Bueno, para estar a tono con ese cambio de la realidad, si uno se queda haciendo las mismas cosas o semejantes a las que hacía y dieron resultado en otra época, pueden haber sido exitosas en un momento y no necesariamente sean exitosas ahora cuando la realidad es otra. Empezando por las propias mujeres. Al inicio, y yo he oído a la propia secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas reconocer que en los años 60 la mayoría de las mujeres estaban en sus casas y haciendo vida comunitaria era mucho más posible, era más fácil tocar a una puerta y convocar dentro de la comunidad. Ahora muchísimas mujeres, lo hablábamos hace un rato, pasan buena parte de su tiempo no en su comunidad, no en su casa. Bueno, no estoy hablando de pandemia, desde luego, esto es una situación anormal que estamos viviendo. Pero bueno, en general pasamos mucho tiempo, prácticamente gran parte del día, en otros lugares que no son la comunidad, en nuestro centro de trabajo, de estudio, etcétera. Por lo tanto, la labor comunitaria no puede ser exactamente igual a como lo fue en aquel momento.
Ese es un elemento, un reto. Otro reto que yo veo muy importante es que la Federación de Mujeres Cubanas, por lo mismo que decía que era una fortaleza, que tuviera más de 4 millones de mujeres miembros, ¿no?, de la organización. Pero esos 4 millones de mujeres miembros son 4 millones y pico de mujeres miembros. Son muy diversas. Muy diversas. Las hay del campo, las hay de la ciudad, las hay jóvenes, las hay ancianas, las hay de esa franja madura que tanto peso tiene en nuestra sociedad. Las hay blancas, las hay negras, mestizas, las hay creyentes, las hay no creyentes. Las hay muy diversas, por muy diversas razones, por la diversidad sexual que aquí se ha estado tratando también. Por lo tanto, un reto grandísimo, inmenso, que tiene la Federación de Mujeres Cubanas es responder a las necesidades diversas de esas mujeres, a las aspiraciones que quieren hacer, hacia dónde quieren avanzar de esas mujeres tan diversas. A veces hay colectivos del movimiento de mujeres que tienen más definido, vamos a decir, más preciso las características de su membresía. Para la Federación es un reto inmenso esa diversidad. Decía, a la vez que es una fortaleza, pero es un reto también poder responder a esos intereses y a esas necesidades. Yo aquí digo, yo confío en que la Federación de Mujeres Cubanas tenga los mecanismos para responder a este reto, partiendo del propio nombre, vamos a decir. Es una federación de mujeres cubanas. Surgió, su origen mismo fue como federación, o sea, uniendo, buscando los intereses comunes y responder con acciones comunes a mujeres que venían de distintas experiencias, a mujeres que venían de distintos tipos de lucha, y se logró hacer en un momento tan clave como los inicios de la revolución. Incluida mujeres, que eso a veces no se subraya tanto, ahí se aglutinaron, incluidas mujeres de los extremos, vamos a decir, desde mujeres analfabetas, que yo creo que de las primeras acciones fue incorporarlas a la vida cultural en su sentido amplio, o sea, con la alfabetización, hasta mujeres con una cultura feminista y un accionar feminista. Las feministas de los famosos congresos, bueno, las que llegaron vivas, desde luego, a la revolución, notables feministas del movimiento de cubano de los primeros años del siglo XX, cuando se funda la federación, se incorporan y fueron de las primeras dirigentes de la federación. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de Rosario Guillán Mecharito. Participó en los tres congresos feministas que hubo en Cuba a principios del siglo XX y fue parte de la primera dirección de la federación. Vicentina Antuña, bueno, entre otras, ¿no? O sea, digo, esta diversidad la existe desde la creación misma de la federación. Y hay que actuar, hay que trabajar atendiendo a esa diversidad. Es un reto inmenso, creo yo. Por si fuera poco, en el caso de Cuba, la federación es al mismo tiempo que una organización de mujeres, es al mismo tiempo el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer. O sea, esto es una denominación que se ha creado, creo, Naciones Unidas, para titular, para dar nombre a distintas formas en que cada país iba a llevar institucionalmente este tema. En unos países hay ministerio, en otros hay institutos de la mujer, en otros hay
organizaciones, como es el caso de la Federación, en otros son organizaciones como en China, por ejemplo. Y bueno, en Cuba es la Federación de Mujeres Cubanas. Por si fueran pocos los retos que tiene la Federación como organización en sí misma, además también tiene el de ser el mecanismo nacional. O sea, la Federación tiene la responsabilidad que se le ha otorgado de articular, vamos a decir, estas acciones, estas respuestas de manera transversal en la institucionalidad cubana. Bueno, y de representarla también en el extranjero cuando es el caso. Esto quiere decir que si nosotras estamos interesadas como estamos en la transversalización de estos enfoques, de estas perspectivas, que el tema de género y la lucha antipatriarcal no sea exclusivamente de una organización, ni de un ministerio, ni de ninguna institución en específico, sino que atraviese absolutamente toda la institucionalidad cubana, pues la Federación es encargada de impulsar que esto ocurra. Mencionaba Marian hace un momento, y yo creo que con muy justo, el programa para el adelanto de las mujeres, que se aprobó recientemente, que tiene esta característica, vamos a decir, de mandatar las medidas, las acciones que toda la institucionalidad cubana debe hacer con respecto a este tema. Pero repito, quien coordina y quien está al frente como mecanismo para el adelanto de la mujer es la Federación. La Federación no se ocupa, y justo creo que sea así, de un tema. A veces uno encuentra organizaciones, y lo veo bien, que se especializan en un tema porque tienen ahí sus fortalezas, porque tienen las personas preparadas para hacerlo, etc. Prácticamente todos los temas que tienen que ver con este gran asunto que estamos tratando de la lucha antipatriarcal, uno piensa, se vira y se lo demanda a la Federación. Todos, a veces hay organizaciones que tienen algunos, aquí están todos los temas. Eso es un reto. Igual que con los distintos tipos de acciones. Ahí hemos visto colectivos que le dan más peso o a la parte de la capacitación o a la parte, vamos a decir, de promover legislaciones o a la parte de sensibilizar a sectores en específico, y todo es válido, creo yo, todo es válido. Pero cuando uno piensa en la Federación, piensa en todo eso a la vez. No en que se especialice en capacitar o se especialice en esto o en lo otro, en todo a la vez. Eso es un tremendísimo reto también. Repito, yo confío en que la Federación, apelando sobre todo a nuestra propia historia, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien, que también se aprende, pueda responder a estos retos. Gracias, Armenia. Vamos a pasar a Yura. Compañeras y Jorjito, abreviar un poco las intervenciones porque ya estamos casi en tiempo. Yura, tú eres profesora, trabajas con adolescentes y jóvenes. Y bueno, ya otros compañeros y José hablaron, todos han hablado de la educación, pero yo quise preguntar en particular a ti, ¿qué peso tú crees que tiene el feminismo en la educación? ¿Qué peso debería tener que aprender la educación del feminismo? ¿Y cuánto de feminismo hay en nuestra educación en general? Bueno, a ver, yo creo que esto se relaciona mucho con la pregunta anterior, con el tema de los desafíos, ¿no? Pero primero quisiera hablar brevemente de algunas de las conquistas que tenemos como educadoras, educadores, sobre todo en la Universidad de Granma, que es mi experiencia más cercana. Y yo creo que no podemos hablar de feminismo, ni de enfoque de género, ni de su uso, si no hablamos de todos los derechos que se han garantizado en este momento de crisis
en el que la crisis se ha agudizado por la situación de pandemia, todos los esfuerzos y de la y a ver, en estos momentos de crisis por la situación de pandemia, que se agudiza por la pandemia, pero se agudiza también por las medidas, por el recrudecimiento de las medidas del imperialismo norteamericano. Y en medio de toda esa vorágine, se ha logrado desde este país bloqueado y demás, se ha logrado mantener una estrategia para dar continuidad al curso escolar de manera virtual. Pero incluso en caso de personas, estudiantes, que no han tenido acceso a los medios, a la técnica necesaria y a los recursos necesarios para poder desarrollar la educación a través de la vía virtual, se les ha garantizado la atención diferenciada para desarrollar ese curso. Yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer en materia de educación en este momento. También la inclusión de la equidad y las problemáticas de género como asignaturas o temas de asignaturas en varias carreras, la realización de estudios sobre violencias de género en la comunidad universitaria, el trabajo de la Cátedra de la Mujer. Sin embargo, creo que aún es necesario que se conozca más sobre el feminismo, sobre su esencia teórico, política y práctica. En ese sentido, pienso que es indispensable recuperar la tradición electiva de nuestra educación, de manera tal que el feminismo entre como sustento teórico al lado del marxismo, al lado del leninismo, al lado de Martí, al lado de las diferentes concepciones didácticas, pedagógicas. Tiene que estar el feminismo como sustento teórico y como sustento teórico político, no como una mención en algún libro de historia o como una mención en un plan de clases. También tenemos que recuperar ese feminismo, y es parte de la agenda feminista, ¿verdad, Maurita? Tenemos que recuperar ese feminismo como parte trascendental de la historia social de nuestro país. Y que esa historia social se nutra, se dibuje de mujer, porque muchas mujeres hemos hecho y dicho cosas importantes que merecen ser tomadas en cuenta, ya les decía, no solo como una imagen en un libro de texto o como una referencia de un párrafo, sino como sustento teórico, histórico y político de la práctica social de nuestra revolución. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la instrucción en materia de introducir estas problemáticas en las diferentes asignaturas, eso es una necesidad impostergable. Pero también es necesario dentro de nuestro sistema educacional, y en este caso la educación superior, que es donde yo me desempeño, yo pienso que es necesario profundizar en los estudios y en la toma de decisiones sobre discriminaciones que en ocasiones resultan de considerar que las normativas existentes aseguran garantías para todas y todos. Un caso típico de esto es el de las estudiantes en estado de gestación y de aquellas estudiantes que ya son madres. Nadie pudiera, o sea, yo no puedo decir que en la universidad, por lo menos en mi universidad, las estudiantes gestantes, fíjense, no digo embarazadas, digo gestantes, porque cambiar el lenguaje también es un desafío que tenemos como feministas dentro del sistema educacional y de la educación superior. Nuestras gestantes no están avergonzadas de ser gestantes, ni tienen por qué estarlo. Son gestantes y punto. Pero yo no puedo decir que nuestras gestantes están desatendidas o que están, ¿cómo es que se dice? O que son vulnerables porque la universidad no les presta atención. El asunto está en que legalmente las normativas no refieren una atención diferenciada para estudiantes gestantes o para estudiantes madres. La idea no es que ahora fomentemos las gestaciones en edades adolescentes o jóvenes,
pero tenemos jóvenes y adolescentes que ya son madres o que entran en estado de gestación en su primer año de la carrera y lo tienen, tienen a sus hijos. Entonces, para ellas, ¿cómo se hace? Aunque la comparación no es tal vez la más adecuada, ¿cómo se hace para los estudiantes que son artistas aficionados con un alto reconocimiento, deportistas de alto rendimiento? Bueno, para las gestantes, para las madres e incluso para los padres que tenemos en nuestras aulas y que se están encargando de sus hijas e hijos, yo pienso que el Ministerio de Educación Superior debe considerar la posibilidad de formular instrumentos legales que posibiliten la atención diferenciada, que guíen la atención diferenciada a esas personas. Porque se hace desde la sensibilidad de los colectivos de año académico, se hace desde la sensibilidad de los profesores guías, desde las estrategias educativas, perfecto, desde los programas de extensión universitaria, desde los proyectos. Pero yo pienso que debe haber una normativa que guíe esa atención diferenciada a nuestras estudiantes gestantes y con niñas y niños pequeños. El tema tiene que ver también con la asignación a esas jóvenes y a esos jóvenes de los círculos infantiles, que no siempre se les asignan porque la prioridad son las trabajadoras. Pero estas estudiantes entonces no son trabajadoras y no es usual que reciban una asignación de círculo infantil, al menos en mi experiencia desde aquí. No sé cómo sucede en otros lugares del país, pero desde mi experiencia desde aquí es así. La Federación Estudiantil Universitaria también tiene que proyectarse en función de esto, porque esas estudiantes, muchas de ellas, todas las del curso diurno, son miembros de la FEU. Y sin embargo, tiene que haber un tratamiento diferenciado en materia de las acciones que esas estudiantes tienen que realizar para lograr la integralidad como estudiantes universitarias. La integralidad, ustedes saben que se mide se mide mensualmente sobre la base de las acciones de tipo investigativas, extensionistas y docentes que realizan nuestras estudiantes, o sea, todos los estudiantes universitarios. Pero estas estudiantes tienen además la tarea de atender o su estado de gestación o sus hijas e hijos. No deben ser los mismos requisitos para, o sea, no deben ser los mismos requisitos de un estudiante de este tipo que los de otros estudiantes que solamente se dedican al estudio o a la vida universitaria en su sentido más amplio. Entonces yo creo que esos son desafíos que tenemos dentro de la educación superior cubana y que estoy segura de que estamos, o sea, desde ya lo estamos atendiendo y estoy segura de que vamos a lograr muchas cosas más en este periodo. Gracias, Yula. Ya van quedando María y José, pero tienen una pregunta compartida. Ah, no, espérate, queda Maura también. Ah, no, Maura, voy para ti primero. Porque María y José tienen una pregunta común. Tú has trabajado, María, los temas de economía social y solidaria, específicamente en el campo de la organización de las mujeres para producir, y muy relacionado con el tema de la violencia de género. ¿Cómo la economía feminista es una herramienta para luchar contra la violencia de género y para la igualdad de todas las personas? El enfoque que requiere esta última pregunta supone posicionarse en el territorio de las oportunidades y es un ejercicio necesario en estos días, así que agradezco la provocación, ¿no? La economía feminista es una corriente o un cuerpo teórico del pensamiento feminista bastante reciente, o sea, apenas en la década de los 90 fue reconocida como tal, aunque tiene antecedentes importantes desde fines del siglo XIX, como la crítica a la división sexual del trabajo. A pesar de la diversidad de enfoques, que son varios, hay al menos tres elementos que pienso que distinguen los aportes de la economía feminista. En primer lugar, amplía la noción de economía para incluir todos los procesos de aprovisionamiento social, pasen o no, por los mercados. Introduce relaciones de género como un elemento constitutivo del sistema socioeconómico y, ojo, se trata mucho más de los datos desagregados por sexo, no, 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 más allá,
y desde su lado más radical propone un paradigma alternativo para la producción y la reproducción de la vida. Desde este núcleo hay muchas tendencias, aportes que resultan medulares hoy en cualquier análisis económico que quiera superar la visión neoclásica de la economía y que enfrente a la economía que fundamenta actualmente un sistema capitalista heteropatriarcal, depredador de la naturaleza y explotador de vidas humanas y generador de múltiples desigualdades, como hemos visto. Aunque ese sistema económico se presenta como autosuficiente, en realidad su funcionamiento y continuidad necesitan del trabajo doméstico y de cuidados que reproduce la fuerza de trabajo y la vida. Esta denuncia más fuerte luego de la pandemia de la COVID-19 es un reclamo esencial de este pensamiento feminista. La propuesta es reorganizar los trabajos socialmente necesarios, o sea, cambiar la forma en que funcionan hoy. La idea es que desaparezca la división sexual de los trabajos que contrapone el trabajo asalariado, masculino y remunerado, al trabajo de cuidados feminizado e invisibilizado. La emancipación a la que se aspira va más allá del problema del empleo. Se trata de definir cuáles son los trabajos imprescindibles para el buen convivir, ponerlos en el centro y construir otras formas de organizarlos y de valorarlos. Esto suena muy bonito como discurso, pero ¿cómo lo hacemos? La economía feminista también propone alternativas en varios niveles de actuación. La corresponsabilidad de los cuidados implica vínculos entre cuidados diversos y no solo los creados por las familias. Para ello es imprescindible integrar instituciones, mercados, comunidades y experiencias productivas como responsables de la sostenibilidad de la vida de todas las personas. Romper con la separación de espacios productivos y reproductivos implica, en primer lugar, construir economías solidarias, procesos colectivos de autoorganización e iniciativas capaces de incrementar la autonomía frente al mercado y el control sobre nuestras vidas. En el sistema capitalista, las grandes ausentes a los esfuerzos de corresponsabilidad son las empresas. Cuando se suman, lo hacen desde una perspectiva de paz social, mostrando los beneficios que reporta invertir en igualdad. En Cuba no podemos caer en la trampa del discurso de las oportunidades económicas que se abren para las mujeres. Ellas no parten de las mismas condiciones que los hombres, ni tienen el mismo tiempo a disposición, ni el mismo capital acumulado. Necesitamos espacios productivos que cambien desde su interior la lógica desigualadora de acumulación y reordenen sus dinámicas laborales poniendo en el centro la vida de las personas. No hablo de ficciones, son posibilidades nuestras, son posibilidades reales. Desde el Grupo Alfisa del Instituto de Filosofía hemos acompañado durante años experiencias productivas, iniciativas y proyectos sociocomunitarios que apuestan por un sentido de solidaridad y cooperación en sus dinámicas de trabajo y no han sido por ello menos exitosas como empresas, que es la falacia con la que se vende esta alternativa. Por eso hay que visibilizar, intercambiar, apoyar y acompañar estas microeconomías. Es necesario fortalecer y ampliar las cooperativas. Yo soy una abanderada de las cooperativas, cuyo funcionamiento se sustenta en un poder y un voto colectivo y no en decisiones de pocos sobre muchos. Los espacios productivos de cualquier tipo tienen que formar parte consciente de una política integral de cuidados para favorecer el desplazamiento de esa responsabilidad como exclusiva del espacio doméstico. Las experiencias que hay de este tipo deben convertirse en parte de un entramado cada vez más grande en extensión y en diversidad. Ese sería otro reto, que dejen de ser microexperiencias económicas. Es un desafío para el socialismo restablecer el trabajo productivo y reproductivo como principal criterio de distribución, reconocimiento e inclusión social. La cualidad socialista está en hacer más social la producción y la reproducción de la vida. Es un proceso largo y continuado que vincula a todas las relaciones humanas y con la naturaleza. El feminismo socialista procura un modo de vida con formas de organizarlos y relacionarnos sin jerarquías excluyentes, sin diferencias polarizadoras, con vínculos de solidaridad basados en la equidad. Una alternativa de vivir con justicia y oportunidades para todas las personas que reconozca y respete las diferentes identidades, culturas, estilos de vida, costumbres, identidades sexuales y creencias religiosas. Es una apuesta para ser más felices y la felicidad también tiene que ver con el socialismo. Una utopía, pero de las que sirve para andar y para hacerlo necesitamos de todas y de todos. Bueno, ¿quién dice que el socialismo es la sociedad de los cuidados? El socialismo es la sociedad de los cuidados. Bueno, Marian y
y Hitler. Nosotros en el imaginario popular, cuando pensamos en el Islam y en el cristianismo en particular, siempre lo que nos imaginamos es sobre todo el fundamentalismo, que tiene un discurso muy conservador con respecto a los temas, a las temáticas de género, que tiene un discurso muy conservador con respecto a las temáticas de género. Y bueno, cabría la pregunta de los que nos están escuchando, ¿cómo puede convivir en una comunidad cristiana, en una comunidad musulmana, ustedes con sus identidades, con las entidades que ustedes encarnan? Vamos a ir primero a Jojito. Jojito, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, en mi caso, como cristiano, yo no sé cómo el cristianismo ha podido no ser feminista. Ha podido no ser feminista. Y bueno, claro, es como jugando con la pregunta también, porque sí sabemos que responde a una historia de dominación patriarcal, de la que también ha sido parte de la Iglesia, pero es que hay un proyecto profundamente emancipador y liberador, que es el proyecto de Jesús de Nazaret. El hecho de que las mujeres estaban presentes de forma activa en el movimiento de Jesús, fueran discípulas y él pusiera en tela de juicio a los misóginos de su tiempo, establece una constante de corrección a los prejuicios de los líderes religiosos de aquellos tiempos y de los nuestros. Cuando leemos los evangelios y luego vemos cómo el mensaje ha sido interpretado por la Iglesia a través de los siglos, uno experimenta contradicciones entre las ideas y la experiencia actual. Aún así, muchas y muchos seguimos descubriendo en la Biblia relatos que dignifican y dan vida. Es necesario entender la divinidad más allá de los roles tradicionales, imperiales y paternalistas. En medio de ese querer interpretar a Dios, descubrir el significado de la fe y asumir el feminismo como apuesta política liberadora, uno comienza a descubrir que estos puntos, que estas perspectivas se cruzan, se retroalimentan y que pueden llegar a ser una sola. Para esto es necesario acercarnos a los textos bíblicos de formas diferentes a las aprendidas. Cuando lo hacemos desde el punto de vista de las mujeres, de las personas marginadas, descubrimos enfoques liberadores que llenan de sentido la vida de esa gente que ha sido violentada en sus iglesias. Estos procesos de leer la Biblia desde otras perspectivas son procesos complejos y dolorosos para las personas de fe. Uno comienza a descubrir que nuestra relación con Dios también ha sido manipulada por hombres, en su mayoría blancos, heterosexuales, que desde sus privilegios han tenido la intención de perpetuar el patriarcado y la discriminación. En mi caso, que desde niño había asistido a la Iglesia Católica, cuando me doy cuenta de que mis identidades no correspondían con esa heteronormatividad, me reconozco como un hombre gay dentro de la Iglesia, comienzo a lidiar con una realidad bastante difícil, porque encima de los prejuicios sociales está la relación con Dios y con la Iglesia, donde toda la vida te han dicho que ser como eres está mal y que además Dios te va a castigar por eso. Para una persona cristiana, esta es una realidad de violencia muy fuerte. Afortunadamente, cuando ya comienzo a experimentar mi sexualidad plenamente, ya me encontraba en la Iglesia Episcopal, que tiene una visión más abierta sobre el tema, y que además es una comunidad donde logramos superar prejuicios de manera comunitaria, como una familia, porque entendimos que nada podía ser más grande que los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Constantemente las personas LGBTIQ+, que deciden experimentar su sexualidad abiertamente en las iglesias, viven estas situaciones de violencia, pasan por estas realidades de marginación, mucho más cuando hablamos de personas trans. Hasta que te das cuenta de que estas posturas fundamentalistas están siendo asumidas por personas que pretenden hablar y discriminar, usurpando el lugar de Dios. Luego de que hemos descubierto esta realidad de opresión, está el desafío de llenar la fe de nuevos sentidos. Y ese es otro camino en el que uno comienza a formarse, a empoderarse. Gracias a Dios, en Cuba tenemos la Red Ecuménica Fe por Cuba, que anima el Centro Martin Luther King de La Habana, de la cual son parte.
el Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba, con el que trabajo, el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, el Centro La Bastida en Santiago de Cuba y otras instituciones ecuménicas que desde la educación popular y la lectura popular de la Biblia promueven espacios para la formación y el diálogo. Está igualmente el Centro Caranulfo Romero, también de inspiración cristiana, que lidera la campaña Evoluciona en contra del acoso y la violencia de género. Y sobre todo, yo creo que están las prácticas cotidianas en nuestras comunidades de fe. Las pequeñas, grandes transformaciones que vamos logrando, las mujeres en situaciones de violencia que logramos acompañar, experiencias que hacen que la fe cristiana sea vivida como un proceso de transformación y liberación para las mujeres y para las personas discriminadas y marginadas. Y bueno, ya quería terminar con un pensamiento, un pequeño poema que aparece en el libro José Martí, Perspectivas éticas de la fe cristiana, y se titula Hay otro Dios, y yo lo traía por aquí, y dice: ¿a quién le podemos preguntar? ¿Hay Dios? No responde, porque nos han enseñado a creer que es un Dios, porque nos han enseñado a creer en un Dios que no es el verdadero. ¿Qué Dios villano es ese que estrupa mujeres e incendia pueblos? Ese Dios que regatea, que vende la salvación, que todo lo hace en cambio del dinero, que manda a la gente al infierno si no le pagan, y si le pagan, las manda al cielo. Ese Dios es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, amigo mío, amiga mía, hay otro Dios. Gracias, don Hilder. Ya vamos cerrando con María. Bien, yo quería comentar, porque a mí esta es una pregunta que me lo hacen muchísimas personas todo el tiempo, porque lo encuentran muy contradictoria. Hay muchas personas que de plano ni siquiera me preguntan, que de plano creen que no se puede ser religiosa y feminista. Entonces yo siempre apelo a la antítesis. Entonces, para ser feminista hay que ser atea, o sea, es condición. ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? No se puede defender la equidad de género y creer en Dios al mismo tiempo. En el caso específico del Islam, las personas están permeadas de toda la mala prensa que recibe el Islam, que no es del todo gratuita, pero que recibe el mismo tratamiento equivocado que a veces reciben las mujeres violentadas cuando se las culpabiliza a ellas de la violencia que han sufrido y no al agresor. De la misma forma, los medios de prensa globales, en vez de poner la mira en los agresores o los terroristas, la ponen directamente en el Islam como victimario, y una vez más la culpa se desplaza. Por si fuera poco, todo esto sucede por profesionales de medios que habría que preguntar cuánto han leído de los textos islámicos para que los textos islámicos puedan hablar por sí mismos. Cuando relacionamos esto al feminismo, pareciera que las condiciones de vida de mujeres en países de mayoría de población musulmana, pues estas condiciones que viven, que sufren muchísima falta de derechos, pues están directamente determinadas, condicionadas por el Islam. El sistema patriarcal deja de ser el culpable, de nuevo la culpa se desplaza una vez más. Si seguimos tirando de esa cuerda, por decirlo de algún modo, si se analizan textos que hablan de mujeres musulmanas violentadas, de pronto parece que fuera de las comunidades islámicas la violencia de género no existe, la violencia hacia las mujeres es exclusivamente propiedad de las mujeres musulmanas. Y como colofón, fíjense en videos de televisión, cuando se quiere hablar sobre violencia de género, no hay nada más fácil que poner mujeres con velo, y si son africanas, pues mucho mejor. Resultado: prejuicio, estereotipos, malas prácticas en los sistemas de medios e islamofobia, sobre todo islamofobia de género. ¿Cómo salvamos a una musulmana de la violencia de género? Vamos a quitarle su religión. Yo pregunto, ¿la salvamos? ¿Acaso ese enfoque no es una violencia directa sobre ella misma? Entonces, en los textos islámicos, y cuando digo islámicos me refiero exclusivamente a la religión del Islam, así como en la historia del Islam, hay muchísimos referentes de mujeres que se empoderaron a través del Islam. Muchísimos de esos referentes los compartimos con el cristianismo, porque por supuesto que beben de fuentes comunes. Ahí está la historia de la concesión de derechos a decidir sobre sus vidas que implicó el Islam para las mujeres de la época, estamos hablando siglo VII, pero los medios occidentales parecen desconocer esta historia, así también, y no puedo dejar de decirlo, como decisores de países de mayorías musulmanas. Por supuesto que existen fundamentalistas, por supuesto que existen lecturas literales de los textos, manipulación, tergiversación, incluso muchas traducciones del Corán, que por supuesto también las he visto circulando en Cuba.
hay que hablar de violencia ejercida por grupos extremistas religiosos, yo estoy plenamente de acuerdo, pero hay que tener bien claro quiénes son los culpables y hay que desligar la religión de esa culpabilidad. De ahí que para mí ser musulmana y feminista no es una contradicción. Yo más bien diría que es ser coherente, porque el Islam fomenta estar del lado de lo que representa justicia y el feminismo busca precisamente eso. A escala global, hay muchas mujeres de un sector del feminismo que consideran que yo no podría ser feminista si me cubro la cabeza por ser musulmana. Yo creo que ese tipo de posicionamientos es asumir una cultura de cancelación que reproduce las lógicas de lo mismo que se critica, que es precisamente el control sobre nuestros cuerpos. Para ser una mujer empoderada no necesito seguir un código de vestimenta impuesto porque en tanto se me imponga no hay empoderamiento alguno. Y eso creo que es necesario entenderlo. El empoderamiento está en la libre decisión, en la capacidad de decidir. Y para ser una mujer empoderada y feminista, pregunto, ¿necesito quitarme alguna pieza de mi ropa? ¿Por qué? Y esto no es un debate simplón. Miremos a Francia y el debate sobre el laicismo ahora mismo. Los intentos de prohibir que las mujeres musulmanes trabajen usando un velo. La diputada que hace unos meses, supuestamente feminista, abandonó una sesión en el Parlamento porque una musulmana estudiante con hijab, con velo, iba a hablar y por su vestimenta fue acusada de violar el laicismo. Podemos hablar de inclusión cuando el cuerpo de las mujeres musulmanas se encuentra a debate para que otros decidan sobre él. Yo pregunto, no. De nuevo, repito, el control de nuestros cuerpos nos tiene que pertenecer a nosotras. Por eso me refería antes también a la cuestión de libertad religiosa relacionada con el feminismo. Lo que se está dando en Francia hoy es un debate sobre laicidad negativa versus laicidad positiva. Un debate que se da también subrepticiamente en nuestras instituciones cuando una musulmana llega y quiere estudiar o quiere trabajar usando un velo. Y que yo creo que es una realidad que hay que atender. Entonces, por tanto, este debate, que también creo que debemos hacerlo abiertamente, tenemos que hacerlo pensando en las reivindicaciones de todos y para mí es urgente. Y creo profundamente que asumo esta posición como musulmana, cubana, como periodista, pero también e indudablemente como feminista. Gracias, María, y gracias, Jopi. Yo ya, ahora sí, vamos a cerrar porque ya no tenemos tiempo. Te preguntaría a todos, ¿no? ¿Se puede imaginar el futuro de la revolución cubana? Es una pregunta de sí o no. ¿Se puede imaginar el futuro de la revolución cubana sin feminismo? Yo creo que no. Ni el futuro ni el presente. Ni el futuro ni el presente. Creo que en eso coincidimos todos. El futuro será feminista y socialista. Uno podrá decirse el futuro. Y con eso vamos cerrando este espacio proposiciones del Ministerio de Cultura y le agradecemos a Lupe que nos haya apoyado con toda la tecnología para poder hacer esta conexión y poder invitar a panelistas de otras provincias que siempre es importante y la verdad que siempre, es una ausencia frecuente. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, a los que nos han seguido y tengan un feliz 8 de marzo y seguimos en lucha. Un abrazo para todos.